Miranda amenaza a la nana de Melissa Paredes con denunciarla. Nunca estuve en su casa. Antonio Aranda, el bailarín de Melissa Paredes, con quien fue empallada hace unas semanas por Magaly Medina, se pronunció este jueves para Amor y Fuego, luego de escuchar las declaraciones de la nana de la hijita de Rodrigo Cuba. Lo único que voy a decir es que jamás he estado en el departamento de Melissa y esa señora se va a ganar una demanda. Creo que no se ha enterado que lo que ha hecho es un delito, así que... Nunca ha sido... Nana de Melissa Paredes la echa y revela que bailarín estuvo en su departamento. Él vino acá. La niñera de la hija de Melissa Paredes, el gato Cuba, dio detalles inéditos de la relación entre Melissa y el bailarín Antonio Aranda. En medio de la controversia legal, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba por la tenencia de su menor hija de 4 años, así como los gastos de manutención, este 4 de noviembre se conocieron nuevos hechos que podrían perjudicar a la ex conductora. La nana contó que vio al ex bailarín de Reinas del Show en el departamento donde vivían juntos Melissa y Rodrigo, previo al ampay que sacó Magaly de la firme. Él vino acá, no puedo decir que la vi a ella muy entusiasmada, pero a él sí, muy que la miraba, que la observaba. Yo decía, ese señor que tiene, ¿por qué la mira tanto? Es una mujer casada, declaró la nana para Amor y Fuego. La mujer también dijo que una vez encontró a Melissa hablando cariñosamente por teléfono con una persona que no era su esposo, el gato Cuba. Ella decía, cariño, ¿qué estás haciendo? Ya quiero verte. Yo le pregunté si estaba hablando con el señor Rodrigo y me respondió, no, no estoy hablando con él. Entonces yo me sorprendí. Es una mujer casada, ¿por qué la mira tanto? Cariño, ¿cómo que qué estás haciendo? Quiero verte. Señor, ¿está hablando usted con el señor Rodrigo? Pues dijo, no, no estoy hablando con él. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. We'll be right back.